con Diego Aguilar, haciendo historia. La COP Quilmes, esta cumbre histórica de cambio climático, agricultura sustentable en marcha. ¿Con qué se siente hoy? Bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos, rodeados de redes, de amigos, de organizaciones, Estado, cooperación internacional y, por supuesto, los compañeros y compañeras de las comunidades originarias acá del Valle Calchaquí. Estamos haciendo historia, efectivamente, en esta cumbre de cambio climático y agricultura sustentable, que está financiada por la Unión Europea. Estamos muy contentos porque sabemos que este no es el final de un proyecto, sino que es el inicio de muchas cosas, de muchos proyectos, de muchos programas que se pueden resumir en una sola frase: el futuro está en los valles. Así que muy contento y agradecido tanto con la Unión Europea y también, por supuesto, con el gobierno de Tucumán, que a través de su Secretaría de Estado de Relaciones Internacionales ha hecho esto posible, y también muy agradecido con la cervecería y maltería Quilmes, que nos acompaña como sponsor oficial del evento. Bueno, estamos muy entusiasmados con lo que puede seguir durante estos días de mucho trabajo, de mucho diálogo con la comunidad, con productores, con productoras de la zona, y sabemos que va a ser un éxito el evento.